sea, Punta Lindo. Son lugares que no son muy conocidos. Claro. ¿Dónde estamos? Fílmalo. Un buen lugar para hacer una psicofonía, ¿entendés? Estoy buscando energía. Funciona con el movimiento involuntario. Lo que más o menos quiero ver es de estas dos habitaciones cuál capaz que convenga para hacer después. El experimento. El experimento. ¿Cómo sabes? Uy, ¿por qué se dio vuelta así? Sí, me fijo donde gira. Ahí se supone que detectó algo. Igual el viento, medio que... Bueno, pero esto sirve para las investigaciones. Sí. Estamos en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, lugar de avistamiento de fantasmas, ovnis, etc. Y vamos a hacer una pequeña prueba con la Spirit Box y con la app Echo Box. Vamos a invitar a cualquier entidad que esté en la zona a que se comunique con nosotros a través de esta caja. Comenzamos. Por favor, queremos hablar contigo. ¿Hay alguien aquí? Decinos tu nombre, por favor. Decinos tu nombre, por favor. ¿Ya tenés la nocturna puesta? Pero hay mucha luz, ¿no? Ahí está, sí. Pero hay mucha luz, ¿no? Sí, pero más o menos. Estamos en el hotel de Punta Indio, en las ruinas del hotel de Punta Indio. Ahora vamos a... Lo que quiero filmar es un poco por adentro. A ver. Sí.
para cerrar. Lo que pasa es que la puse en vista nocturna. Para que se capta algo. No, se ve. Acá estamos ingresando. Permiso. Es bastante tétrico. El hotel está en ruinas. Cuidado, chicos, donde pisan. ¿Qué pasó? A ver. Sí. O si no, Andrea, entra por acá. No, está aquí. ¿Por qué estoy acá adentro? Se llevan a apagar las luces del auto y me suicido. Da igual, yo tengo linternas. Pero sería raro que pase eso. Sí. Sería muy extraño, sí. Yo lo voy a filmar. Dale. Sí, igual tendría que ir a buscar a alguna cosa más a... Vamos a hacer psicofonía, calculo, ¿no? Con la Spirit Box acá me parece que... A ver... Uy, tengo poca batería. Uf. La tengo a la vuelta. Vamos a intentar... Espera que pongo esto. Porque antes habíamos con radiestesia. Aquí hay unas tomas que dicen, no tengo ni idea. No tengo ni idea, la toma. Greenwich es nada. Bueno, vamos a comenzar con la grabación. Bueno, comenzamos con el experimento de transcomunicación. Vamos a invitar a las entidades que habitan este hotel a que por favor se manifiesten en esta grabación. ¿Hay alguien aquí? ¿Pueden decirnos por qué están aquí?
¿Hay algo que podamos hacer por ustedes? ¿Cómo te llamas? Díganos sus nombres, por favor, queremos ayudarlos. Muchísimas gracias. Fin de la grabación. Bien, acá estamos filmando el hotel en completa oscuridad. Vamos a pedirle a cualquier entidad que esté en este hotel, que se manifieste. La sensación es realmente muy extraña. Vamos a movernos un poco. En realidad no se ve absolutamente nada, solo estoy viendo por la pantalla. Voy a usar una pequeña luz para ayudarme. Estoy grabando. Sí. Grabando una luz. Está bien. A ver si de paso podemos captar también una psicofonía. El lugar es realmente tenebroso. Ahora a ver si podemos captar algo. A ver ahí como visión nocturna. ¿Cómo se llama la cámara? Sí, la verdad que sí. Tengo que ver bien cómo hacer para pasarlo a la PC. Por ahora se lo voy a dar a Andrea que me lo pase. Claro. Pero así podría hacer muchos más experimentos. Claro. Bueno, y acá ya creo que ya. Vamos a hacer un último plano. Y bueno, ya creo que recogimos imágenes. Hicimos grabaciones de audio. Mira el carro, A ver. Piso original. Sí, acá se ve parte del piso original. Está un poco más. Claro, no se ve un carajo, pero acá está. No he venido por acá. Está la escalera, La parte, guarda ahí que está muy. Es una lata. Muy derrumbada. Ahí nos tocan bocina. Sí. Bueno, vamos a retirarnos del hotel abandonado. Del supuesto hotel encantado. Y ahora solo resta regresar al laboratorio y analizar el material obtenido. Guarda, ¿vas bien? Vamos a un último. A ver, vimos ovnis. ¿Vimos? El problema es que no los pudimos documentar porque no teníamos equipo suficiente como para filmar el cielo. En total fueron 8. Quedó la duda si eran satélites, pero bueno, acá las opiniones divididas. Vamos a investigar. Después vimos una luz que parecía que era, pero era un barco. Ese fue un fiasco. Allá sigue estando el barco. Sí, allá. No se ve nada. Pero la verdad que bueno, da para. El lugar hermoso. Sí. Vamos a volver. Sí, no, un poco. No, vamos a volver con más equipo. Con más equipo, con más tiempo.